Los medicamentos pueden tratar y curar muchas enfermedades, pero hacerlo con mesura puede garantizar su seguridad y eficacia. ¿Qué interacción tienen los medicamentos y la alimentación? Pues para hablarnos de este tema nos acompaña como cada lunes la doctora Erika Pérez. Bienvenida, Muchas doctora. gracias, Darling. Qué tema tan atípico, ¿verdad? Totalmente, doctora. Y Sí. precisamente aquí empieza nuestra primera pregunta. ¿Qué Claro. interacción tienen los medicamentos y la alimentación? Fíjate que es algo que las personas obvían completamente. Ni siquiera piensan que de pronto los alimentos pudieran producir un efecto no deseado cuando tomamos algún medicamento. Y por eso traemos este tema de forma importante el día de hoy. Fíjate, cuando hablo de interacción me refiero a esa misma relación que ocurre cuando tomamos un medicamento junto con algún alimento que de alguna forma puede ocasionar una interacción que puede ser o positiva o negativa. ¿Qué es lo que sucede? El medicamento tiene algo que se llama biodisponibilidad, que es el tiempo que este medicamento va a durar en nuestra sangre y va a ser efectivo. Y asimismo también los alimentos pudieran alterar la absorción del medicamento a nivel intestinal. Entonces, esta interacción puede producir tanto que aumento se potencialice el efecto del medicamento, como también pueden reducir su efecto. Y de alguna forma eso va a hacer que funcione demasiado, produciendo los efectos adversos o secundarios que tiene un medicamento, como también podemos notar pues, que no esté haciendo lo que estamos buscando que haga. Wow, qué interesante, doctora. Sí, Entonces, ¿cuáles serían sumamente. esos alimentos que podrían afectar la función de los medicamentos? Claro, para que no se preocupen de una forma general y que ahora diga, bueno, y yo estoy tomando muchísimos medicamentos, no sé ahora cuál será el alimento que me va a afectar o no, vamos a hablar de los que más importantemente interactúan, ¿de acuerdo? Para que hagamos algo muy puntual. Dentro de las frutas, la toronja es una fruta que antes veíamos mucho más frecuente, ahora la vemos menos, pero todavía la podemos conseguir. Tiene algo en su contenido que se llaman furanocuraminas. Entonces, este contenido lo que sucede es que interactúa con más de 80 medicamentos, subiendo, potencializando o disminuyendo el efecto. Y dentro de los principales medicamentos pueden resaltar medicamentos antiarrítmicos como el amiodarona, medicamentos para el colesterol como la lovastatina y una serie enorme. Por lo que si usted se encuentra tomando algún medicamento, revise si tiene alguna interacción con la toronja y ahí sabe si la puede o no la puede incluir, porque es bastante larga la lista. Ni hablar de jugos de naranja o manzana que consumimos con relativa frecuencia, es importante decir que sí son recomendados cuando estamos tomando hierro, por ejemplo, porque aumentarán la absorción, pero se ha documentado que con algunos medicamentos pudiera reducir su efecto y es importante identificar eso. Con respecto a las verduras, si usted se encuentra tomando un anticoagulante como la warfarina, que se utiliza en personas que tienen alguna válvula mecánica, cardíaca o cualquier otra condición, hay muchas verduras, principalmente aquellas verdes, brócoli, perejil, espinaca, kale, son aquellas que van a hacer que el medicamento no actúe adecuadamente o sobreactúe. Entonces es importantísimo esa parte de identificación. Cuando estamos ante algún tratamiento antidepresivo, es importante identificar cuál es, pues hay algunos que tienen una familia, no voy a hablar los términos tan científicos, pero si usted lo está consumiendo, ese antidepresivo, pues los lácteos tipo quesos curados, vino rojo, salami, pudieran tener un efecto cruzado y no producir un efecto positivo exacerbando los efectos del medicamento. Y es importante saber que de forma general no se recomienda tomar lácteos junto con los antibióticos por también algún tipo de relación cruzada. Voy a hablar brevemente de algunos medicamentos que deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, el acetaminofén y antialérgicos como la loratadina, que son sumamente frecuentes. De pronto nadie le dijo que es importante tomarlos en ayunas. Así también los antiinflamatorios como ibuprofén hay que tomarlos con algún alimento. Si voy a hablar de otros, el omeprazol, el omeprazol en este caso, no deben consumirse con alimentos grasos y así el alcohol definitivamente no debemos de incluirlo con ninguna toma de ningún medicamento por la toxicidad. Fíjate qué amplio es el tema y cómo debemos de revisarlo. Doctora, visiblemente, ¿cómo saber que ese alimento está causando alguna reacción no favorable en mí con algún medicamento que estoy tomando? Claro, de forma práctica, al haber sido una explicación tan extensa y lo que quiero es de alguna forma llamar la atención de todo el que nos está viendo, consulte a su médico. Cualquier tipo de prescripción que se le dé farmacológica, pregúntele. ¿Tiene alguna interacción eso, doctor, con algún alimento? Y por supuesto, lee las instrucciones sin, ¿verdad?, sobrevalorar lo que dice y por supuesto, respetar las recomendaciones de su médico. Qué Eso sería lo más interesante. importante. Así que preste atención a estas recomendaciones y por supuesto, si usted Claro. tiene alguna duda o quiere preguntarle algo adicional a la doctora, aquí la ponemos a su disposición. Ahí están los teléfonos en pantalla y su correo electrónico de la doctora Erika Pérez.